Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa ese Jordán. Siempre debemos de estar atentos a los cambios de estación que Dios trae. Hoy hay un cambio de estación en palabra y poder. No es un evento más. Hemos venido aquí a cruzar, a subir a otra estación. Vivimos hace 5 años, empezamos la visión de Jesús y de hacer discípulos. Amén. Porque esa visión no es la mía, ni del apóstol Maldonado, ni ningún hombre. Eso es lo que Jesús nos encargó de hacer. Y esa visión, mire, nos ha llevado. Hace 5 años éramos 200. Bueno, no éramos muchos, pero éramos machos. Ahora alcanzamos casi los 5,000 de todos los que vienen. ¡Somos muchos y somos machos! ¿Cuántos dicen amén a lo mexicano? Escúcheme bien, 5 años hemos crecido. Y Jesús y el Espíritu Santo me hablaba que esta conferencia iba a marcar algo bien importante. Esta conferencia es como un evento interno que nos va a cambiar de territorio, que nos va a cambiar de estación, que nos va a llevar al otro lado del río. Así como Dios habló a su pueblo, le habló a Josué, a mover al pueblo, así me dijo, como hablé a José, háblales a ellos. Diles que el tiempo de los jóvenes ha llegado. Pero levántese, grite, diga algo. Nos vamos a duplicar, nos vamos a triplicar, nos vamos a cuadriplicar en cantidad, en calidad. Lo que es centenas pasa a miles, miles a 10,000, 10,000 a 100,000. Oh. Aleluya. Y dice, y continúa aquí. Y dice, versículo 6. Dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Mira, solo esfuérzate y sé muy valiente. Ese es cántico nuevo de esta casa para este tiempo. Estamos escuchando del cielo. Estamos cantando, decretando lo que suena en el cielo. Cuando lo decretas acá abajo, sucede. Y va a suceder. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Diga conmigo: cambio de generación. ¿Cómo era lo tuyo? Este día hay un relevo. Vamos a entregar a la nueva generación para que conquiste y llegue más lejos que los padres espirituales. Van a crecer, van a ir más allá. Los hijos deben ir más lejos que los padres. ¿Cuántos hijos de esta casa hay aquí? Diga conmigo: voy a llegar más lejos. Oh. Tome asiento. Versículo 7 dice otra vez, como dicen los argentinos, diga que está a tu lado: che, solamente esforzate y sé valiente, che.
Ya les dimos a los mexicanos, ahora les damos a los argentinos. Oye. Dice, solamente esfuérzate, sé valiente. Que te diga Dios solamente es porque algo pasa con esfuérzate y sé valiente. Nos está mostrando el puente, el acceso al nuevo territorio y a lo nuevo. Está en esas dos palabras: esfuérzate y sé valiente. Valiente habló bastante la profeta. Mire, dice, porque tú, no, para cuidar de hacer conforme a lo que nos está guiando. Y versículo 9, tercera vez, tres veces. Dile que está a tu lado. Así cualquiera entiende, pues. Dice, mira que te mando ahora. Ya no es un pedido. O lo haces, o lo haces. O te esfuerzas, o te vas. No, dije, quédate nomás, no te vayas. O eres, o no eres. Dice, y nos da más detalles. No temas. Ahorita acabamos de amplificarnos en nuestra expansión física. Le metimos 2,000 metros cuadrados más de auditorio para la visión. Antes los retiros hacíamos de 200 cada 7 semanas. O lo vamos a hacer cada 2 sábados. O sea, vamos a estar sanando, liberando unos 800 personas cada mes. Así se cambia toda una generación. Aleluya. No temas. Dale con todo. Escúcheme bien. Si usted escucha mi ímpetu que hay en esta casa, va a ser muy difícil que llegues a tu casa así. Vas a llegar con ímpetu a tus propias cosas. Vas a llegar con ímpetu a tu propia universidad, a tu propio negocio. Algo te va a pasar aquí. Algo te va a suceder por dentro. Aquí en la visión general va a impactar tu visión personal. Este esfuerzo, no temas. Emprende como estamos emprendiendo con mi iglesia. No desmayes, lánzate al río. Toma riesgos, acepta desafíos. Es el tiempo de vivir apasionadamente. Si ¿Sí me escuchan los de atrás? A ustedes les estoy viendo más, ¿no? Porque acá no hay luz, pero allá sí hay. Tiene que levantar la mano. Tiene que decir, lo recibo. Eso es. Mire, ni desmayes. Todas esas son claves. Nos da acceso. Esto está lleno de jeroglíficos egipcios. Te lo estoy descifrando. El papiro de la Biblia. ¿Cuántos están entendiendo? Mira lo que dice. Y nos afirma el Padre al último. Nos dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que aprendas, en todo lo que emprendas, en todo lo que pises, en todo lo que toques, yo estaré contigo. ¿Quién contra ti? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? ¡Vamos! ¡Aleluya! ¿Sí me está siguiendo? Vamos a un nuevo territorio. Vamos a una nueva estación. Ese es el propósito de esta conferencia. ¿Y sabe qué? Dios me dijo, empieza por el primero hoy.
el primero de los claves de acceso: esfuérzate. Esfuérzate quiere decir métele fuerza. Fuerza. Oye, si hay algo en mí, fuerza. Strong. Entonces escúcheme bien. Aleluya. La palabra es esfuérzate. Esfuérzate. Quiere decir, sé fuerte. Ya se regó aquí el vino. Vino y se fue. Dice, ese sé fuerte. Quiere decir, ve con todas tus fuerzas hacia un fin específico. Pasa algo ahí. Te dije que te esfuerces. Eso sí. Pásame para acá, hijo. Esfuérzate. Muy bien. Entonces, toma, hijo. Esfuérzate. Esto va a volar otra vez. Si me resbalo, estará cantando Los Gigantes Caen. Yo soy un gigante, yo soy un derribador de gigantes. Como es del Padre, son los hijos. Mata gigantes. Estoy hablando con mata gigantes. Vamos a cruzar un territorio. Vamos a matar más gigantes. La batalla no termina. Las victorias abundarán en tu vida personal, en tu familia, en tu negocio y ministerio. Entonces escuchen, hijos. Ser cristiano tiene que ver con la milicia. La Biblia habla cada rato: sé soldado, derriba esto, destruye esto. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Y que ni sé qué, y el soldado, y la armadura. Ahí no dice, ponte una faldita y bailemos. Es guerra. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No es del fin nuestro, es del fin del mundo. Y mientras seguimos conquistando, conquistando, conquistando. Así que, quita la cara de civil. Indisciplinado. Así somos civiles, ¿no? Yo era militar, fui 3 años, creo, militar. Y los civiles son indisciplinados. Ya te hiciste cristiano. Hoy te estoy entregando fusil y un nuevo territorio. ¿Cuántos me siguen? Ustedes son el liderazgo. Ustedes son la primogenitura. Ustedes son los pioneros. Ustedes son los puntas de lanza. Ustedes son los que van adelante. Ustedes son la primera línea. Ustedes son los hijos que van en la vanguardia. Ustedes son los que chocan. Ustedes son los que rompen. Ustedes son los que abren la brecha para toda una generación. Aleluya. Entonces mire, esfuérzate quiere decir ve con todas las fuerzas hacia un fin específico. Quiere decir que cuando Dios te dice esfuérzate, vamos a cruzar, vas a requerir usar todas tus fuerzas y usar todo tu enfoque. Escuche, cuando una persona está dándolo con todo y empujando un objetivo específico, ese joven está
consagrado a ese objetivo específico. Si algo se reconoce en la juventud, es un sinónimo de juventud, es fuerza. La juventud tiene fuerza. Pero en muchos no se ha manifestado porque no tienen un fin específico. Cuando tú estás consagrado a algo específico, eso saca de ti toda la fuerza. Recíbelo. Como no estás en nada, andas así. 15 años, pareces hasta mono. Y por dentro el desgraciado, una fuerza, pero anda así. Si no hay consagración, no hay fuerza. Cuando un hombre, un joven se consagra, es algo poderoso, porque está lleno de fuerza. Yo te he venido a dar un objetivo, un fin, y Dios sacará de ti toda tu fuerza. Aleluya. Uf. Hay gente consagrada a lo malo, al engaño, a la mentira. Están tan consagrados que se meten una bomba y se suicidan. Son unas bestias. Pero no puedo negar que el tipo estaba consagrado. ¿Sí o no? A que te metas una bomba y explotes. Oye, tienes que estar consagrado. ¿Cuánto más nosotros nos debemos consagrar si tenemos la verdad? Y es para vida, y es para cambio de una nación, y es para cambio de una generación. ¿Cuántos quieren consagrarse? No has venido por nuevas fuerzas, has venido a consagrarte. Porque cuando te consagras, Dios va a sacar de ti toda tu fuerza. Si te consagras para Satanás, te va a quitar la fuerza. Si te consagras para lo bueno, la luz, te va a sacar toda la fuerza. ¿Cuántos me siguen ahí? Esa gente, jóvenes que viven aburridos, diciendo, qué aburrido esto, qué desperdicio. Esos aburridos, tu fuerza está esperando que te consagres, hijo. Buen puñete, ¿no es cierto? Te voy a dar consagración hoy. Y esa fuerza que está en ti, va a salir a la luz. Dile que está a tu lado. No puedes seguir adelante. No puedes salir de aquí si no te consagras. No puedes salir de aquí sin fuerza. Y aquí dice, esfuérzate, sé muy valiente, porque antes que te esfuerces no tenías grandes rivales. Ahora que te esfuerzas, va a haber grandes desafíos, grandes rumbos, grandes murallas. Ya no vas a pelear por cosas pequeñas. El esfuérzate no es para cosas de este porte. Una iglesia de 10. El esfuérzate no es para que te aumenten el salario mensual. $3. ¿Sabes para qué es? Para que de cientos pases a miles. Es para derribar grandes cosas. Es para conquistar grandes cosas. Es para esta iglesia triplicarse los jóvenes. Somos 10,000, somos 2,000. ¡Vamos a los 10,000!
vamos a los 10,000, vamos donde nadie ha llegado en esta nación, vamos más allá donde nadie llegó, hagamos cosas que nadie hizo. ¡Yeah! Uf. ¿Cuántos se van a consagrar? Escúcheme bien. En tu juventud, ¿qué áreas de tu vida debes consagrar? En tu soltería o en tu juventud, ¿qué áreas? Hay estaciones. Aquí están en su mayoría jóvenes, solteros, líderes. ¿Qué área debes consagrar de tal manera que te saque la fuerza? ¿Qué áreas de mi vida necesito saber que me va a sacar fuerza pura y me va a llevar adelante? ¿En qué áreas? Dos, en tu sexualidad y en tus emociones. El diablo usa tu sexualidad y tus emociones para quitarte la fuerza. Dios usa tu sexualidad y tus emociones para que camines con fuerza. ¿Cuánto le quieren consagrar esa área? Estamos hablando bien espirituales. Escúchame bien. El enemigo te vuelve un gusano si tú le cedes esas dos áreas. Si no la consagras para Dios, está consagrado para el enemigo. El enemigo te transforma en un gusano. Te quita la fuerza de tu juventud, fuerza de tu soltería. No le voy a dar mi sexualidad, no le voy a dar mi corazón, no le voy a dar mis emociones. No, 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 no. Sí, cualquiera entiende. Ay, ay, ay. La promiscuidad se te queda aquí. La rebeldía se te queda aquí. Ese corazoncito de romance de las chicas, ¿no? Que papá, yo le convierto. Y los hombres, puros ojos, se le ve. ¿Cuántos se van a consagrar? No es una decisión. ¿Cuántos se van a consagrar? No es una decisión, es una lucha. Tú no te consagras, vives consagrado, vives consagrado, vives consagrado, y te sigue dando fuerzas. Mañana tienes más fuerzas, en la semana que viene más fuerzas, después eres un pastor, eres un empresario, más fuerza. Escuche, consagrarse es una lucha. ¿Cuántos aceptan? Debo consagrar dos áreas. Quita la cara de domingo. Comienza a hablar de sexualidad y comienzan así. Las mujeres son las peores. Ustedes no. Pero llegan con una cara de yo no fui. ¡Sí, a ti! Esa es la más
asquerosa. Así llegan a la iglesia, no son ustedes. Llegan con una cara de yo no fui. La santidad y el pecado se huele. Hay aromas en el espíritu. Yo percibo donde hay pecado. Lo huelo. Los demonios perciben donde hay santidad, huelen y huyen. No se necesita decirles nada. Yo me acerco y comienza la seducción e hice de esa mujer. La santidad también huele bien. Huele la que está a tu lado. Discierne. Entonces vienen bien perfumadas para que no le huelan. Escúcheme bien, hijos. Le voy a dar un pedacito de Cantares. Cantares 8:4. Pero le voy a dar este pedacito. Yo no le recomiendo que siendo joven y siendo soltero lea Cantares. Es un libro erótico. Dice, y tus pechos, wow, y tu cuello, wow. El pobre soltero luchando, va a la Biblia y lucha más. ¡Ah! No leerá hasta que se case con ella, la más bella, la doncella. Entonces mire, Cantares 8:4 dice, ¿qué dice? Ahora, ¿dónde queda Cantares? Mira qué suerte. Yo me sé de memoria la Biblia. Para los teólogos que están aquí, yo me sé de memoria. Y dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor. No despiertes tus emociones, no despiertes tu sexualidad, porque en eso consiste el amor. ¡Qué tremendo! Cuando tú consagras esas dos áreas, mira que está a tu lado, no leerás más de Cantares, no. Escucha, hijo, si ¿sí me está recibiendo? Yo no le estoy dando algo que estudié. Yo no estudio para venir aquí. Yo lo medito, lo recibo, lo vivo. Tengo fruto y lo traigo. Mire, yo quiero decir algo para que me entienda. Con mi esposa levantamos el ministerio más grande de la nación de jóvenes. Hasta ahora yo no veo un ministerio más grande que eso. Nos dieron, dice, un ministerio de jóvenes, decías, te cargo el ministerio de jóvenes. 20 malcriados promiscuos rebeldes. Y no digo más. En 6 años éramos más de 3,000. Les hicimos pastores, profetas de esos malcriados. Hicimos familias sacerdotales. ¿Cómo lo hizo, pastor? ¿Qué fue lo que hizo? Les enseñé a permanecer fuertes. ¿Cómo? Consagración. Y de la nada, la limonada. Eran nobody. Y les transformamos en pastores a muchos. ¿Qué hice? Les enseñé a batallar su área sexual y emocional. Entonces de la nada agarraron tremenda fuerza. En esos años. Escuche, hijos, escúcheme. Yo tengo fruto. Tu fuerza está en
tu sexualidad. Tu fuerza está en tus emociones. Mientras no las despiertes, o las despiertes con la pareja de Dios, vas a permanecer fuerte. ¡Wow! ¡Saca un rugido! ¿Cómo me consagro? ¿Seguimos? Por mañana. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Pero dígalo. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Tiene que demandar, pues. ¿Cómo me consagro, hijos? Y esto es para muchos jóvenes adultos. Es para muchos, incluso que ya están casados. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué tratamos esto fuerte en su juventud? Para que no llegues torcido de adulto. Oye, mejor me dedico a los jóvenes. Les enseño cómo alcanzar su destino. En vez de estar enderezándote a los 25 hecho pedazos, torcido así, lleno de fortalezas mentales, lleno de mañas, mañoso. Pero hoy todo se me destuerce en cuanto dicen amén. Diga, mi fuerza está en mi sexualidad. Si me la quitan, me quitaron la fuerza. Sansón, para muestra, basta un botón. Y está bonita la canción. Entonces escuche, ¿por qué es esto de luchas? Porque dentro, cuando usted se vuelve cristiano, recibe un nuevo espíritu. Pero tu carne sigue ahí. Las hormonas siguen ahí. Las hermanas siguen allá. En tu interior, cuando te vuelves cristiano, siempre va a haber dos voces. ¿Se ha visto en los dibujos animados? El angelito le dice, no lo hagas. Y el de con cachos y rojo le dice, hazlo, hazlo, hazlo. Y tú estás bipolar. Decídete, conságrate. Diga, en mi sexualidad hay poder. Entonces, siempre va a haber, desde que te vuelves hijo de Dios, va a haber una lucha con tu carne. Y es la lucha entre carne y espíritu. ¿Cuánto me dicen amén ahí? Entonces haces lo que no querías, eso terminó haciendo. Si Pablo tuvo esta lucha, ¿cómo no vamos a tener nosotros? Entonces dile que está a tu lado, quita la cara de domingo. Hecho el pastor aquí, hecho el apóstol. Sí, yo ya no lucho. El diablo tentó a Pablo, el diablo tentó al mismo Jesús, me tentó a mí. ¿Cómo no te va a estar tentando a ti? Mientras sigas soltero y joven, eres su candidato preferido. Y esa área te vas a resbalar. ¿Ok, hijos? ¿Sí me siguen? Mire cómo describe el apóstol Pablo su lucha, su batalla. Todos la tenemos. Pero hoy va a pasar algo espectacular. Va a pasar algo espectacular. Yo le voy a enseñar el camino. Escúcheme, hijos. Mire, yo recibí a Jesucristo a los 33 años.
No estará haciendo cuentas ahorita. Y estuve soltero ya de cristiano 5 años. Esos 5 años nunca caí. Hasta los 33 siempre necesitaba andar de la mano de una mujer. Pero esos 5 yo me casé virgen. ¡Sí se puede! ¿De dónde crees que viene mi fuerza? En mi juventud, mi fuerza en mi matrimonio, la fuerza que yo tengo valió un sacrificio. Eso te quiero enseñar hoy. Mire la batalla de Pablo. Mire, jamás. Y porque yo me casé venciendo, Juan Pablo. Por cierto, quiero presentarle al predicador de mañana, Pastor Juan Pablo, de la Iglesia Manantiales de Colombia. Ponte de pie, hijo. Dale un aplauso. Yo lo bendigo a él, porque a pesar que él viene de predicador, él quiso venir a sentarse aquí a recibir más, hija. Eso es humildad. Démosle otro aplauso. Y mire, jóvenes, yo quiero enseñarle cómo vencer. Y porque lo vencí en mi juventud. Me casé virgen. 5 años. 33 en la mazmorra. Porque era un pecador. Yo nunca fui católico, era pecador. Y yo pecaba bien. Algunos no saben ni pecar con lo más fea. Me casé, 5 años virgen. Me casé con mi esposita. Qué tremendo fue esa noche de la luna de miel. Pero míreme, míreme, no le mire a ella, míreme. Es un gran cambio. Si ustedes pagan el precio en esa noche, no va a estar lujuria. No va a estar el espíritu de lascivia. En medio de ustedes dos va a estar el Espíritu Santo. Y usted va a estar así. ¡Aleluya! ¡Qué distinto! ¡Qué diferente! Al final de tu relación, si te unes carne, carne, terminas santo, satisfecho, no deprimido y condenado. Mire, porque yo me casé así. Míreme a los ojos. Vamos 20 años de casado. Le voy a decir una cosa. Jamás, 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 jamás yo le he sido infiel a esta mujer. Ni siquiera en mente. Ni siquiera me imaginaba otra mujer. ¡Más nada! ¡Estoy limpio! ¡Estoy fuerte! ¡Soy impermeable! Cuando tú beses en tu juventud, jamás el adulterio, la infidelidad tocará tus puertas. ¡Jamás! ¿Cuánto lo quiere? ¿Cuánto quieren consagrarse? Mire, hubo la lucha. Romanos 7, versículo 18. Mire, mire la lucha de Pablo. Entre carne y espíritu. Porque ahí es la lucha. Ahí tienes que meterle fuerza y el ímpetu. Vas a cuidar tu virginidad hasta que te cases. Y si ya el diablo te engañó en esta conferencia, Dios te va a dar una segunda virginidad. ¡Dios lo puede todo! Si Él puede crear pulmones, Él puede crear riñones, Él puede crear tiroides. Todo eso ha sido creado en la iglesia. Él puede crear riñones, hígados. Puede crear retinas. Puede crear tímpanos. Todo eso se ha creado. ¿Cómo no te va a dar una segunda virginidad? Aleluya. Va a
Entonces escuche, Romanos 7, 18 refleja la lucha para que quite la cara de yo no fui, pues. Mire, 7, 18 dice: dice Pablo, está hablando el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el más fuerte de los apóstoles, tenía luchas, pero él descubrió cómo vencerlas. Mire, dice 7:18, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero, pero no puedo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero por mi carne, sino el mal que no quiero, eso hago. Mi carne me venció. En el versículo 19, versículo 20: y si hago lo que no quiero, oye, si no entendemos la lucha, vamos a decir: este tipo está loco, bipolar. Pero estamos entendiendo que hay una lucha entre carne y espíritu. Mire lo que sentí. Después que te consagres hoy, algunos de ustedes todavía no conocen su pareja, pero le vas a ser fiel desde antes. No existe el probar en Dios. Esta boca, nacido. Esta otra, nacido. 40 bocas. Y llegas tú y dices: este es. El probar no es de Dios. Además, todas las bocas saben igual. Si te chupas un limón, sabe a limón. Estamos hablando la plena, ¿no? Harás la prueba, dice. Versículo dice 21. Dice: así que me metí en esta lucha, y queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que hay una carne. 22 dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Tu hombre interior ahorita está más activo que nunca. ¿Cuánto dice me deleito en estas palabras? ¿Cuánto están comiendo rico hoy? Lo que yo hablo, usted está comiendo. Ahora tráguese. Quiero más. Quiero más. Viene la alabanza, se deleita. Viene la adoración, se deleita. Tu hombre interior, el espíritu, se deleita. Pero hay otro. Dice 23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Siempre seguirá la lucha mientras sigues en ese cuerpo. Alguien me dijo una vez: pastor, ore por mí para que ya no tenga luchas. ¿Sabes qué le dije? Muérete. Tócate la carne. Mientras tengas carne, ese pellejo ahí va a seguir la lucha hasta que venzas. Hoy no te va a ir a recién a pelear. Desde hoy te vas a ir a pelear para vencer. Las victorias cuentan. No, que estoy luchando. Las victorias te hacen más fuerte. Las victorias te hacen irreversible. Las victorias le eliminan a la carne. Y mira lo que dice: y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Diga conmigo: hay una lucha. Y mira, él dice lo que dice el Pablo. Versículo 24. Dice: miserable de mí. Cuando tú caes en ese pecado otra vez, si te sientes perro, estás bien. Pero si ya no dices, no está tan mal. Además, esto lo hace el pastor de la otra iglesia, ¿no? Le hace el otro. Se te endureció la conciencia. Pero mientras te sientas miserable, ¿cuántos han caído?
en esa noche. Y tú dijiste otra vez: ay, Señor, estoy harto. Y te despierta esa madrugada no a adorar, sino a arrepentirte. Y Señor, perdóname. Y lloras hasta que se te quebranta. Y nueva fe para que te limpia. Porque de que te limpia, te limpia. Pero cada vez que caes en tentación, no pasaste la muralla, vas a un círculo vicioso y hasta que pases la muralla. Entonces dijo: mire, en la sexualidad vas a caer en masturbación o en pornografía. Ahora pornografía no necesitas ir a la esquina y entrar a la tienda de revistas que no te vea nadie. Ahora prendes la pantalla, te sale la Gatúbela y tú aplastas enter y gratis. Antes al menos costaba plata. Aleluya. Entonces dice, mire lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Le voy a dar la versión Apóstol Luis Serrano. Miserable de mí, ya me hice cristiano, tengo que ser santo, y este cuerpo no me obedece, el diablo no me obedece. ¿Sabes qué pensé varias veces yo? Oye, de gana me metí en esta vaina. Ahora me toca ser cristiano. Pero aprendí a tener técnicas espirituales y naturales. Cuando estás a punto de caer, date un martillazo en el dedo y vas a ver cómo se te va. Agarra la puerta. ¡Ah! Pero no caigo. ¡No caigo! ¡No caigo! Cuando era soltero, venía todo eso sobre mí. En mi departamento era soltero. Y venía a las 3 de la mañana. Y tú me veías ahí saltando sobre la cama. ¡No caigo! ¡Me consagro! Entonces, escúchame bien. Hay una lucha entre carne versus espíritu. Esta lucha, le voy a enseñar a vencer. ¿Cuánto quieren vencer? Esta lucha es como una pelea de perros. ¿Ha visto pelea de perros? Perro blanco y perro negro. ¿Quién va a vencer? El blanco, dice. ¿Cuál perro va a vencer? Al que le des más de comer. La victoria se gana antes. Antes que la tentación venga, tú ya tienes la victoria. Así funciona el reino. Oye, me dio un mareo ahorita. Eso fue clave. Escucha, le matas de hambre al perro negro, al perro de tu carne. No te hagas del macho al inicio. Oh, vamos a evangelizar a la discoteca. Te termina ahí. Claro, tu carne es un Doberman y tu espíritu un salchicha. Y hecho el macho. Te llama tus ex Gatúbelas. Hecho el macho, sí, ya nos vemos, ven nomás. Ese Doberman de tu carne le ve a ella y se tira a tú primero a devorarle. Y devórame otra vez. Aplaude, aplaude bien, hijo. Somos la nueva generación. Somos pioneros. Somos reales. Pero somos consagrados. Y somos poderosos. ¡Es real nuestra victoria! No solo sanamos, vencemos. Vencemos la perversión. Vencemos la promiscuidad. Vencemos todo pecado sexual. Lo vencemos. Entonces mira, tome asiento. Yo quiero enseñarte que sí se puede. Yo no
no, me casé al apuro para no caer. Casémonos, mijita, rápido. O sea, yo me casé venciendo. O sea, el poder de Dios, la unción en mí, pudrió toda lujuria, pudrió toda lascivia, pudrió toda promiscuidad. Me casé empoderado. Si hay algo que tienes que probar antes que te cases, es la unción que pudre la lascivia y pudre la promiscuidad. Hay poder en Jesucristo. Entonces, miren, no le va a dar al perro de comer. ¿Cuánto dicen amén? No hay que alimentar la carne. Ya cambie esas películas, telenovelas. Usted está viendo telenovelas. Eso pudre el cerebro. Esas telenovelas venezolanas son peores que las mexicanas. Es pura pornografía. Las películas, pura pornografía, ¿sí o no? Entonces, no le des de comer a tu carne. Quita esas películas. Apártate de esos amigotes. A veces, bueno, te toca ver, vas por la calle y pasa tremenda gatúbela. Con la minifalda hasta el cogote. Te tocó ver. Pero no regreses a ver. Ahí está la lucha. No le voy a ver. No voy a ver. Y llegas a un nivel de victoria así. Tremenda gatúbela viene por allá. Y los hombres, es los ojos, se te baila. Pero yo digo, ni siquiera le regreso a ver. Eso es victoria, pues. Eso es consagración. ¿Cuántos se van a consagrar? Aleluya. Yo te dije que ibas a regresar transformada a tu ciudad, a tu país, a tu tribu. Entonces escúcheme bien, ¿quién va a vencer? A que le des de comer. Entonces ya, cero películas 10X, cero esas relaciones, cero esos lugares. La música tiene poder para lo bueno y para lo malo. Ya corta esa música del mundo. Pero es que dice cosas bonitas. Hay un espíritu detrás del ritmo. El ritmo es de Dios. El merengue es de Dios. Mira. El rock es de Dios. Los tangos son de Dios. El ritmo es de Dios. El diablo pervertió. El diablo no crea nada. Lo que hace es pervertir el sexo, pervertir la música. Cero kilómetros la música del mundo. Agarra la música de reino. Si eres un alcohólico, ¿cómo vas a seguir esa música con Julio Jaramillo? Ese pobre está en la 500ava de la paila. Era un alcohólico, murió a los 30 años. Y aquí ya le están haciendo menumento. Yo ni estuata le daría. Julio Jaramillo. Mira lo que cantaba él. Licor bendito. Que quita. Mira el alcohol como le cantaba. Te necesito. Qué buena voz que tengo, ¿no? Cuando me encuentro triste, le cantaba al alcohol. Eres fiel con... No repito, soy en mi soledad. Los que están aquí, era un alcohólico que cantaba cántico nuevo del diablo. Porque eso era cántico nuevo del diablo. Y el diablo paga mal. No llegó ni a los 30. Está muerto. Chosancocho. Chicharrón en el infierno. Entonces no música, hijo. Y mire, no música de religiosos. No. No música religiosa de iglesias cristianas religiosas. No. Nuestra música es de reino.
Mire toda la fuerza que hubo acá. Nosotros no estamos cantando. Cansado del camino. ¡Oh! Oiga, te estás maldiciendo a ti mismo. Bueno, ya entendieron, ¿no? Música de reino, música de palabra y poder, música de New Wine, música de manantial, música de los que tienen reino, pues. La música tiene poder. Ya te tocó, ya ve. Entonces, escúchame bien. ¿No le van a dar de comer al perro negro? Y esta es la parte que se quedan algunos de ustedes. Tienes que darle de comer al perro blanco. No es suficiente que no le des de comer al perro negro. Se volvió salchicha. Y ahora es pelea entre salchichas. Y estás al vaivén. A veces le haces caso a un salchicha y a otra vez a la otra salchicha. Oye, yo me estoy gozando. ¿Cuántos están gozando aquí? Pam, 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 pam. La carne se me hace salchicha. La carne se hace salchicha. El espíritu se vuelve un Doberman. Un Doberman. Ok, hijos. Entonces, esa es la lucha. Diga, entonces, en la madrugada. Mire, le voy a decir el secreto. Mi hijo es un luchador, un vencedor. Ahí a pronto, si alcanzamos, les metes la pasión aquí, o de no mañana. Pero este, el hombre es un luchador. El hombre lucha. Yo le he enseñado a luchar. No es suficiente que en la mañana, en la madrugada, está bien, que adores, tienes intimidad, levanta los brazos. La tarde, ¡pum!, caíste. No es suficiente adorar, no es suficiente intimidad. Hay que comer. Prédica, palabra, música. Todos los días de la tarde. Esta lucha es más importante que tus estudios. Esta lucha más importante que tu salud, más importante que tus finanzas. Debes darle prioridad. Más importante que tu cuerpo. La Biblia dice, es mejor que pierdas una mano, una oreja, un ojo, que pierdas la salvación. Debes comer comida de leones. Ustedes, más que un rebaño, son una manada. Aquí no hay ovejas. No, dígame. Ya ves, ya no te queda. Ahora, ¡ruge! Vi un león. Vi un león. En Discovery Channel, vi un león. Que no había comido en semanas. No había comido en semanas. Estaba todo así. En vez de comerse al jabalí, el jabalí le vino de un cabezazo que el pobre león cayó. Un enano jabalí gordo, enano así, horrible como son. A un hermoso león. Debes comer, hijo. Debes venir los domingos. El plato fuerte de palabra y poder es del domingo. Debes ir a tu casa de paz. Debes entrar en la visión. Debes estar en los videos. Debes estar comiendo. Y mi espíritu era bien fuerte. Recién un año de salvo, yo es bien fuerte. Comía, tomé en serio la salvación. O sea, apareció una gatúbela. De las 10 gatúbelas. Terminó salva y hablando lenguas. Luego el diablo, porque el diablo, yo te estoy diciendo todas las plenas,
Cuando te vuelves cristiano, el diablo te pinta la píldora bien bonito. Y vino Juana la cubana. Y había hecho caer a otros pastores. Era un misil contra mí. Yo todavía era cristianito, 2 años. Era un león cachorro. Todavía no me salía ni la melena. Y me atacó. Y se levantó de mí el espíritu que tenía como un dobro. Y le comencé a ministrar. Esto es en serio, ya no es chiste. Y le comencé, yo no sabía nada de liberación hace 15 años, 20 años, 22 años. Y la chica comenzó a vomitar, era de mañana, no había ni desayunado, pero vomitaba así. Y olía a puro azufre. Era una chica endemoniada tenaz. Ya había hecho caer a algunos pastores. Y ese día se liberó. Le cambió la cara. Y terminó hablando lenguas. Te vas a comenzar a amar cuando eres un cachorro, porque comienza a ver la obra de Dios en ti. Y tú dices, wow. Le metí mano, oré por mi madre. Tenía cáncer, pulmón y páncreas. Oré, se sanó. El cáncer desapareció en las radiografías. Y mis hermanos recibieron a Jesucristo. Por ahí anda mi hermano. Desapareció el cáncer. Entonces tú comienzas a amarte, amar la obra de Dios en tu vida. Y cuando te amas, eso es fuerza. Y cuando te amas, puedes amar al prójimo. La Biblia dice, ama tu prójimo como a ti mismo. Pero si ni tú mismo te aprecias o te amas, ¿cómo vas a amar a los demás? Oye, qué poderoso es cuidar tu sexualidad. ¿Cuántos quieren consagrarse? ¿Cuántos quieren quitar la cara de perro? En celo. Entonces diga conmigo, hay una batalla. Hay una lucha. No es suficiente matar la carne. Ya me metí en esto y tengo que comer todos los domingos. Mejor ni te metas si no vas a venir todos los domingos. Va a ser un martirio tu vida. Si no vas a venir a comer, mejor ni te hagas cristiano. Quédate en el mundo. Vive la vida loca. Y no molestes. Pero si te quedas aquí. Bueno, la mayoría de ustedes solo les está animando, ¿no? Que están haciendo las cosas bien. Aleluya. Y le estoy afirmando. Entonces, escúcheme bien. Diga conmigo, no es suficiente cortar con lo malo, hay que alimentar lo bueno. Y eso es el precio. La batalla se gana antes. Cuando viene la tentación, se gana antes. Porque tú estás fuerte. Hoy, antes que haga el acto de consagración, usted debe dar prioridades a su vida. Como joven, como soltero, tu prioridad no es graduarte. Tu prioridad es esta batalla. Está bien que lo hagas, que estudies. Pero esta es la batalla. Ese domingo, yo no lo cambio así me tomen examen en la universidad. Porque ese domingo depende de mi semana. Esta conferencia te está cambiando tanto que ya no vas a poder pecar las 5 veces que ibas a pecar esta semana. ¿Cuánto dicen amén? Entonces escúcheme bien. La batalla principal es entre tu carne y tu espíritu, porque está en juego tu familia, está
en juego tu generación, está en juego tus fuerzas, está en juego tu salvación. Hay mucho que perder. Debes estar plantado en una iglesia. Ok, y lo segundo, le estoy dando todo lo que sé. ¿Cuánto lo están recibiendo? O sea, yo no estoy soltando perlas a los cerdos, estoy soltando carne a los leones. ¿Cuánto están comiendo? Escúchame bien, tu día no puede ser desordenado. Si hay alguien que tiene que tener enfoque en su día, es el joven y es el soltero. El adulto puede darse lujo, pero el joven debe tener su vida, su día hecho, ordenado y derecho. Es estratégica la batalla. En la madrugada, cercanía a Dios. Y en la tarde, comida de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que yo de esta manera corro. El mismo Pablo nos dice cómo él peleaba. ¿Cuántos quieren escuchar la estrategia de Pablo? Eso está, ojalá aparezca en mi Biblia. Primera de Corintios 9, versículo, diga conmigo, tengo que ser estratégico. El que más tiene que ser estratégico es el joven y es el soltero. Mire lo que dice, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice 25, todo aquel que lucha, ¿cuántos van a luchar? Dice, de todo se abstiene, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26, así que, digan así que, no voy a correr, no voy a vivir a la aventura que me venga cualquier cosa durante el día. No voy a pelear de esa manera. No voy a pelear como quien golpea al aire. No va a golpear al aire usted. La estrategia es diaria. Yo le he enseñado a mi hijo, la estrategia es diaria. Es estratégico cada día. ¿Y cuál es la estrategia? 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ese perro salchicha se me somete. Pero si es un Doberman, no se me somete, pues. Entonces mi estrategia es matarle de hambre hasta que me obedece esa carne. ¡No me pecas! El pecado no se enseñoreará de mí. Oye, eso es poderoso. Es más poderoso que tú te enseñorees de tu cuerpo a que andes resucitando muertos. ¿Cuántos quieren enseñorearse de su cuerpo? ¿Cuántos quieren hacer lo que te da la gana con tu cuerpo para bien? Antes hacía lo que te da la gana para mal. Ahora vas a hacer lo que te da la gana para bien. No me da la gana de pecar más. Dale un grito de júbilo. Oh, yeah. Y póngase de pie. Todos los que quieren consagrarse. Recuerden. ¿Cuántos quieren consagrarse? ¿Cuántos van a golpear su cuerpo? ¿Cuántos van a recibir la estrategia que yo le he dado? La consagración inicia hoy. No es que decides hoy. Escuche, consagrarse es una lucha. ¿Cuántos quieren tomar esa lucha? Todos los que quieren consagrarse. No es un suceso, es un proceso.
Yo le voy a pedir de verdad a aquellos que quieren hacer de esta lucha el pan de cada día. Venga acá adelante. Yo quiero tenerle cerca porque yo le voy a impartir de mí. Un apóstol puede dar de lo que está en uno. No le voy a poner manos. Péguese nomás como sea. También a este lado. Mire el hambre que tienen todos. Venga por los costados, llena este lugar. Uf. Eso es, venga. Todos aquellos que tienen sed y hambre. Y usted ha recibido la palabra. No más débil. No voy a seguir más cansado del camino. Voy a consagrarme. Dios va a sacar de mí fuerza. Mi vida va a ser fuerza. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a tus generaciones esta misma consagración. La promiscuidad no pasará a las otras. Perversión no pasará a las otras. Tú pasarás consagración fuerte. Hasta que Dios te lleve, estarás fuerte. Levante esas manos y todo sucede con sonido y corazón. ¿Cómo fui salvo? Le metí corazón a mi declaración. ¿Cómo me consagro? ¿Cómo arranco la consagración hoy día? Meta el corazón a lo que le voy a decir. Tome en serio. Todo funciona con sonido. No importa si te equivocaste, hoy hay un nuevo inicio. No importa si caíste, nunca es tarde. No importa si pasó el tiempo, Dios te redime hasta el tiempo. Siento aquí que muchos cayeron. El diablo los engañó y perdieron sus fuerzas. Pero escúcheme bien, desde este día tu fuerza va a aumentar mucho más. Mucho más. Muchos más. Que vengan para acá, hijo, así. Aleluya. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y dígale: Padre, en este día me vuelvo a ti como nunca antes. Me arrepiento por haber negociado mi sexualidad y mis emociones. Hoy me vuelvo a ti como nunca antes. Te pido perdón de haber tomado el amor, la palabra amor, livianamente. La sexualidad y mis emociones, livianamente. Desde hoy guardaré más que ninguna otra cosa mi sexualidad y mis emociones y mis sentimientos, y me vuelvo a ti. Recibo la palabra, recibo la semilla, entra en mi corazón, la atesoro, la como, la trago y la recibo en el fondo de mi corazón. Queda plantado. La atesoro esta palabra. Abrácese a usted mismo. Queda en mí. Diga: entendí todo. Todo, todito, todo. Por tanto, el diablo no me roba esta semilla. Te pido que me perdones. Desde hoy día hasta el fin del mundo lucharé, lucharé. Mi espíritu vencerá mi carne en el nombre de Jesús. Y desde este día, este instante, me consagro, me enfoco. Mi principal batalla será
cuidar mi sexualidad. Te pido perdón por haberla perdido. Perdóname. Dile perdóname. Y te pido que este instante, aún físicamente, me devuelvas mi virginidad. Ahí está. Dios te está dando un nuevo inicio, hijo. Para los que fueron engañados, una nueva estación empieza en tu vida. Lo entrego todo. Una nueva estación empieza en tu vida. Lo entrego todo. Hoy me rindo. El Dios que crea órganos, que crea pulmones, que resucita muertos. Lo entrego todo. Está tomando tu sexualidad ahora. Todo. Está limpiándote. Y te dice: lo entrego todo. Mi hija eres tú. Lo entrego mi hijo todo. Eres tú. En ti esta lo noche entrego todo. Tengo complacencia. Te doy un nuevo inicio. Te doy un nuevo inicio. Entrego todo. Lo entrego como que todo. No existía. Como que no existió entrego antes. Todo. Te devuelvo tu dignidad. Me rindo. Nadie a ti. Podrá condenarte. Nadie entrego podrá acusarte. Todo. Desde este día lo en adelante. Todo. Queda atrás. Recibe, recibe la nueva dignidad, recibe la virginidad nueva, recíbelo. Dios está agradado y te está bendiciendo sobrenaturalmente. Cántale. Hoy me rindo a ti, yo lo entrego todo. Yo lo entrego todo. Hay un intercambio. Yo lo entrego todo. Hay un intercambio. Hoy me rindo a ti. Yo lo entrego todo. Yo lo entrego todo. Yo lo entrego todo. Te dice el Señor, lo entrego todo. Hoy te doy gloria en lugar de ceniza. Algunos fueron abusados. No quisiste, pero te abusaron. Dice Señor, hoy te doy gloria en lugar de ceniza. Te doy gozo en lugar de luto, culpabilidad, rechazo. Te has sentido aún culpable por lo que te hicieron o hiciste. Y te doy manto de alegría. Quito el espíritu angustiado. Y tú y tu generación serán llamados árboles de justicia.
plantío de Jehová serán llamados hijo, hija, dice. A todos ustedes aquí, líderes, líderes preciosos de palabra y poder, dice, reedificará las ruinas antiguas en esta nación, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y restaurarán los escombros de muchas generaciones. Los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, hijo. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios vivo. Comeréis las riquezas de la nación. Y con su gloria postrera, seréis sublimes. Y en lugar de lo que quiso el diablo, en lugar de esa doble confusión de todo lo que pasó y de vuestra deshonra, os alabarán en tus heredades. Por lo cual en tu propia tierra, en tu propia nación, poseerán doble honra. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Y os daré pacto perfecto. Y tu descendencia, hijo, tu descendencia, hijo, tu descendencia será conocida en todas las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que vienen te reconocerán como un hijo bendito de Jehová. Todos conocerán que eres hijo del Altísimo, porque hoy, reciba esto, te he visto de manto de justicia, como a novia te atavío, como a novia ordenada con sus joyas. Te devuelvo la dignidad, te devuelvo la dignidad, te devuelvo la dignidad, te devuelvo la honra, recibe, te devuelvo la honra y te devuelvo la fuerza, fuerza, recibe, 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 yeah, fuerza, 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 que ni siquiera sabías que tenías, te devuelvo la fuerza. Sol en ti, hoy nuevo sol, hoy nuevo sol. Cántalo fuerte. Sol en ti, sol en ti. Recibo tu fuerza. Recibo tu fuerza. Recibo tu presencia en mí. Yo recibo tu fuerza. Recibo tu presencia. Fuerza. Yo recibo tu fuerza. Tu fuerza en mí. Recibiendo en ti. Los que están en los pasillos, levanten sus manos. Nuevo, los que están atrás, levanten sus manos.
gozo en ti. Reciba, reciba. En ti hay una devolución más que una restauración. Hay una devolución de dignidad a tu nuevo vida, de honra en ti y de fuerza. En ti fuerza. Recibo y tu valentía. Fuerza. Fuerza. Recibo tu y atrevimiento. Fuerza. Recibo tu fuerza. Y coraje. Cruza. Recibo tu cruza. Fuerza. Hay nuevas tierras. Recibo cruza. Tu fuerza. Entra a las nuevas tierras. Recibo ven tu conmigo, fuerza. Hijo. Vamos a alcanzar. Recibo la nación. Tu fuerza. Vamos a alcanzar los jóvenes. Recibo tu fuerza. Que pasaron cosas como tú. Nuevo ser, yo nuevo ser en ti. Levántate de tu caída, de tu deshonra. Nuevo ser, yo nuevo ser en ti. Recibo tu fuerza. Recibo tu fuerza. Hay nuevas fuerzas que vienen a ti. Vamos, recibe. Recibo tu fuerza. Dile fuerza. Recibo tu fuerza. Hay nuevas fuerzas que vienen a ti. Dile nuevo soy, nuevo soy yo, nuevo soy. Levanta tu mano en ti, nuevo soy yo, nuevo soy en ti. Hay una nueva fuerza dentro de ti. Hay una santidad que está cayendo ahora. Hay una inocencia que Dios está poniendo. Una nueva inocencia dentro de ti. Una nueva inocencia dentro de ti. Dios está renovando esa santidad. Dios está renovando esa consagración una vez más en ti. Comienza a cantar, me consagro. Nuevo me consagro. Soy yo, nuevo soy en ti. En ti. Me consagro, me consagro a ti. Díselo a ti. Esa frase, esas palabras tienen poder. Me consagro. Eso es, hijo. Hay ángeles. Hay ángeles. Hay ángeles en esta noche. Hay ángeles enviados con orden, con una visión, a cuidar tu vida. Cuidar esa consagración, no será en vano. Dilo, solo para ti. Hay poder en esas palabras. Solo para ti.
quisiera abrazarles. Siento el amor de Jesús aquí. Quisiera abrazarles a todos, pero este momento Jesús entró en este lugar y está frente a ti. Déjate abrazar, hija. Déjate abrazar por Él. Y pon tu mejilla en su pecho. Siente lo que se siente que Jesús te abrace. Su brazo te restaura. Inmediato. Como nueva. Como nueva, como nuevo. Deja que te abrace. Él está aquí. Porque yo siento su amor como te abraza. Hijo, por favor, percibe. Te está abrazando. Y dice: Señor, yo he venido a hacer la obra 100%. No la hago a medias, y la hago hoy noche. Abrázame, abrázame, abrázame. Percibe su aroma. El Señor tiene un aroma, es como a nardo. Su proximidad sana. Recibe, hijo. No hay nadie que abrace como Él. No hay nadie. Él está sanando, restaurándote. Él está cambiando, purificándote. Eso es. Su abrazo Él está restaurando. Su abrazo purifica. Él está sanando, restaurándote. Él está santificando y cambiándote. Te está transformando. Él está sanando y cambiándote, santificándote y transformándote. No vengas. Él está quemando. No solo te está tocando. Es su fuego te está cambiando, que consume. Es su fuego. Hay una metamorfosis que está sucediendo en algunos. Te está santificando. De gusano a mariposa. Es su fuego que consume. Es su fuego que consume. Te está santificando. Si puedes llorar, te está llora, separando. No te detengas, está santificando. No te retengas el llorar. El alma sana es un alma que llora, que sabe llorar. Los hombres también lloran. Jesús lloró. Grande. Que tu pasado quede atrás, hijo. Ni la sanidad ni la liberación te había podido ayudar. Que trae pasión. Pero el abrazo de Jesús es un hoy fuego nuevo de consagración. Te purifica. Te está purificando. Es un fuego nuevo de consagración. Es un fuego nuevo de santificación. Está purificando. Si vaya atrás, Él también es está atrás. Es un fuego nuevo de consagración. Él también es está atrás. Es un fuego nuevo que ama en tu interior. Está santificando.
Es un fuego nuevo de consagración. Es un fuego nuevo en tu interior. Te está santificando. Te está consagrando. Te está santificando. Te está consagrando para Él. Te está separando para Él. Y te está apartando. Te está santificando para Él. Te está apartando para Él. Te está consagrando. Está santificando para Él. Él te está apartando para Él. Te está consagrando. Dile, no me quiero ir de tu presencia. No te vayas aún. Continúa tu abrazo. Continúa tu abrazo. Continúa tu abrazo. Necesito más. Toma mi corazón,
toma mi alma, toma mi voluntad, vuelvo a tu amor, vuelvo a tu amor, Jesús. Toma mi corazón, toma mi voluntad, vuelvo al primer amor, vuelvo a tu amor, Jesús. Una vez más dile: toma mi voluntad, toma mi corazón, vuelvo al primer amor, a tu amor, Jesús. Jesús, oh Jesús, te quiero morir, te quiero morir. Vamos, exprésate. Oh Jesús, oh Jesús, te quiero morir. Con todo tu amor es lo que necesito. Tu amor me sana, tu amor quita el temor y cubre multitud de faltas. Padre, recibe la consagración de todos estos jóvenes y adultos aún, que suba como olor fragrante, como incienso, que sube, sube ahora. Tu Hijo Jesús ha estado aquí, y ahora que suba a tu trono nuestra consagración, a tus narices, a tu mismo trono.